aficionados y aficionadas al deporte, ¿cómo están? Como siempre les doy la bienvenida aquí a My Sports. Soy Maite Montalvo y para mí es un honor poder acompañarles en un video más. Y obviamente este tiene un tinte muy especial porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Gracias, querida familia de My Sports, por estar siempre pendiente de mí, porque siempre le dan like, comparten mis videos. Ya saben que es muy importante que se suscriban y dejen abajo su comentario. Y en esta ocasión voy a ir con una noticia muy importante que nos llena el corazón, porque todos ahora somos del Carchi, ecuatorianos. Richard Carapaz acaba de lograr el segundo lugar en la Vuelta a España. El líder fue Primoz Roglic, quien ganó y es el actual bicampeón de esta gran vuelta en el ciclismo. Entonces, hoy les voy a llevar el resumen de lo más importante de esa etapa 17, etapa 18 que el día de hoy terminó. Así que espero se queden junto a mí y comenten abajo con el hashtag InfoMySports. Gracias por estar aquí y empezamos con el resumen muy importante de lo que hizo Richard Carapaz en la Vuelta a España 2020. Comenzamos, queridos aficionados de MySports, y estamos contentos. No se olviden de comentar acá abajo con el hashtag de InfoMySports. Y Richard Carapaz, la famosa locomotora del Carchi, termina una destacada actuación en la Vuelta. El ciclista carchense logró el subcampeonato de la edición 75 de la Vuelta a España y fue uno de los más combativos durante las 18 etapas. Recordemos que por esta ocasión y por parte de la pandemia se redujo el número de etapas que se iba a competir en este 2020. Carapaz hizo un tiempo total de 76 horas, 46 minutos y 36 segundos y quedó a 24 segundos del campeón Primoz Roglic de la clasificación general. Y obviamente también felicitamos al esloveno de 31 años que logró el bicampeonato en esta vuelta. Carapaz demostró que es uno de los ciclistas más fuertes de la actualidad y que, a pesar de que se preparó para correr el Giro de Italia, tuvo la personalidad para ser el líder de Ineos. Este domingo 8 de noviembre se corrió la última etapa, que terminó en Plaza de Cibeles en Madrid, un hermoso lugar, y que, como ya les estamos mostrando aquí en imágenes, pues toda esta última etapa se vivió a modo de fotografía. Los primeros 100 kilómetros se pudieron ver cómo los ciclistas se abrazaban, se tomaban fotografías y demás, y obviamente el pelotón se lo vio muy relajado. La etapa en esta ocasión se la llevó Pascal Ackermann del Bora. En el sprint final, el ciclista alemán registró un tiempo de 3 horas, 28 minutos y 13 segundos. Sam Bennett llegó segundo y Max Canter tercero con el mismo tiempo. A Richard Carapaz pues lo vimos muy tranquilo el día de hoy, compartiendo risas y conversaciones con su compatriota también Jefferson Cepeda, que terminó esta gran vuelta, y con Primoz Roglic, que fue el primero, y Hugh Carthy, el tercero, de 26 años, también una de deslotada actuación y uno de los mejores de esta vuelta. Antes de iniciar la etapa 18, recordarles, queridos aficionados de MySports, Richard Carapaz agradeció a su compañero de equipo Chris Froome por poder compartir con él estas 3 semanas de competencia. Ahora el ciclista de 27 años va a regresar a Ecuador y será parte como invitado especial de la clásica Richard Carapaz, que se va a correr del 13 al 15 de noviembre, y de la Vuelta a Ecuador también, que se va a realizar del 22 al 28 de este mismo mes. Así que, queridos aficionados de MySports, esta es una pequeña reseña de lo que ha sido esta última etapa de la Vuelta a España. Estamos contentos con lo que hizo nuestra querida locomotora del Carchi, como ustedes quieran llamarlo. Ya saben que estamos pendientes aquí abajo con el hashtag de InfoMySports. Y algo que también quiero repasar con ustedes, lo que pasó el día de ayer en esta etapa 17 en el Alto de la Covatilla. Ya saben que el carchense se despegó a 2 kilómetros de la meta y logró descontar 21 segundos de los 45 que necesitaba. Con eso, Primoz Roglic al final el día de ayer ya logró coronarse como el campeón de la vuelta, y Carapaz como el subcampeón de esta gran competición. Vimos a Richard Carapaz, que volvió a dar una lección de tenacidad. El carchense se quedó sin gregarios en el puerto final de la etapa 17, pero intentó el ataque que necesitaba para pelear por el título del campeón. El corredor ecuatoriano aceleró a fondo y empezó a descontar segundos. Cuando Roglic sufría a falta de 1 kilómetro para la meta, el equipo Movistar puso a 2 corredores delante del esloveno, Enric Mas y Marc Soler. Ambos hicieron el trabajo de desgaste y la
ayudaron para que la ventaja de Carapaz no se incremente. Finalmente, como de igual manera quedó hoy en la clasificación general, Primoz Roglic termina 24 segundos por encima de Richard Carapaz en la clasificación y se corona campeón el día de hoy en Madrid. Ya saben, aquí ahora les comparto estas imágenes hermosas de cómo fue el podio, Carapaz bastante contento y cada vez más cerca de poder ser el campeón de otra gran vuelta aquí en el ciclismo. Ya lo hemos visto en el Giro de Italia, donde lo sorprendió el año pasado, y hoy es siendo el segundo en podio, poniendo esa bandera del Ecuador en lo más alto. Queridos aficionados y aficionadas de MySports, y obviamente también esta pequeña polémica, o no sé si decirla también grande, en redes sociales del equipo Movistar, que parece que ajustó algunas cuentas sin nada de ética con Richard Carapaz. Así es, queridos aficionados, que Carapaz terminó una temporada con muchas sorpresas. El ecuatoriano había planificado correr el Giro de Italia, pero la pandemia alteró sus planes y tuvo que disputar el Tour de Francia, donde fue gregario del colombiano Egan Bernal. Después, el calchense corrió el Mundial de Ruta en Imola y terminó su participación en el 2020 en la Vuelta a España, donde se mantuvo con el maillot rojo de líder durante 5 etapas y peleó por el título hasta la penúltima etapa. Gracias, querido Carapaz, estamos contentos. Ya saben, queridos aficionados de MySports, dejen aquí abajo en los comentarios toda su energía positiva para Carapaz, este gran ciclista ecuatoriano que nos demuestra una vez más de lo que somos capaces de hacer todos los ecuatorianos, todos los latinoamericanos y todas las personas que les encanta y les apasiona el ciclismo. Muy bien, queridos aficionados y aficionadas de MySports, gracias por quedarse hasta este punto del video. Quiero que ustedes acá abajo en los comentarios se unan con el hashtag InfoMySports para que den toda la información y también le manden toda esa buena energía a Richard Carapaz, que nos ha demostrado una vez más de lo que los ecuatorianos estamos dispuestos a hacer, a dar todo y un poquito más para ser los mejores. Ya saben que pueden comentar abajo, suscribirse, darle like, que es muy importante. Voy a estar esa semana con videoblogs porque venimos una semana de eliminatorias también, recordando un hecho histórico del deporte ecuatoriano, así que los invito a estar pendientes también en mis redes sociales como @maitemontalvo y @maimontalvog tanto en Instagram como en Twitter. Gracias por estar aquí, espero la familia siga creciendo, para mí me llena muchísimo el corazón y espero en la próxima edición hacerlos parte también de mis nuevos videos. Cuídense mucho, estén siempre en casa, disfruten el deporte que más nos gusta y nos reencontramos en la próxima. ¡Hasta luego!